Muchas gracias, Lore, muchas gracias a todos porque nos encontramos en la Expo Prado 2023 que está a pleno y en este momento está comenzando la jura de caballos criollos. Por eso estamos con el señor José Campiotti, que es justamente el presidente de la Sociedad de Caballos Criollos del Uruguay. Muchas gracias por estos minutos. Cuéntenos qué está pasando en el ruedo. Buenos días a la audiencia. Estamos jurando ahora la categoría hembras incentivo. Estos son las futuras promesas, son animales que todavía no fueron inspeccionados, pero que son animales que con futuro vienen acá. Muchos son criadores nuevos que lo que tratan es de traer en esta categoría para tratar de ver cómo es que están produciendo y qué expectativas pueden tener estos animales para el futuro, ¿no? En el correr de la tarde sí se va a conocer al gran campeón. Terminada la categoría de incentivo, empiezan las categorías ya de animales ya de pedir el certificado y con edad. Entonces eligiendo cuáles son los mejores de cada categoría para llegar a la tarde y jurar los grandes campeones. ¿Cuánto puede valer, por ejemplo, en el mercado un gran campeón? Y el tema este es que esto no es una cosa comercial. O sea, no es una cosa que uno diga, por ser gran campeón tiene tal valor, porque es un sueño. O sea, uno está comprando una ilusión. Y como todas las pasiones, el precio lo pone hasta dónde quiero llegar o hasta dónde me da el bolsillo. Pero hay una amplitud de precios fenomenal. Y hay animales que, como digo yo, no tienen valor. Claro. Pero, por ejemplo, si yo quisiera llevarme uno de estos, más allá de ese valor, o por supuesto que es absolutamente intangible, ¿cuánto puede salir? Y yo le digo que un piso de cualquier animal de estos que están acá en pista no puede bajar menos de 4 o 5 mil dólares. Claro, y estos son los que todavía son promesas. Y de ahí hacia arriba, lo que usted quiera. Bien. ¿Qué significa para los criadores poder estar acá, ni que hablar de la posibilidad de llevarse ese premio de gran campeón? Y bueno, como les decía antes, esto es un sueño. Entonces, la ilusión de poder llegar al que viene por primera vez o la ilusión de sacar un campeonato para el que de repente hace muchos años que está. Además, esto tiene muchos altibajos. Entonces, uno de repente gana un año, al año le pasan 2 años que le va mal y después vuelve de vuelta. O sea, hay mucha alquimia acá. O sea, esto es un laboratorio que empezamos a cruzar sangres y ahí donde sale más lindo es un poco más feo. Combinaron con mis yeguas, no combinó con mi yegua la sangre que usé. ¿Hay algún favorito? Yo diría que esta es una exposición que no tiene favorito, porque hay realmente animales de calidad en todas las categorías, pero de muy buena calidad. Ayer tuvimos la oportunidad de ver las medidas, espectacular. ¿Cuántos caballos hay, por ejemplo? Sí. 68. Wow. Y después, además, están entrando hoy todo lo que son los animales que van a competir mañana de tarde en paleteadas, que son otros 30, 40 más. ¿Cuántos criadores de caballos criollos hay en Uruguay? Y cerca de 1000. Son 960 que inscribieron el año pasado animales. ¿Cómo está posicionado el caballo uruguayo a nivel mundial? En realidad esta es una raza que es más sudamericana, o sea, hay más del Cono Sur. Tenemos lo que llamamos la FIC, que es la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos, que agrupa Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Uruguay está muy bien posicionado. Estamos volviendo de destello de ir a competir en la prueba máxima brasilera y nuestros caballos sacaron el freno de bronce, freno de alpaca en la categoría de hembras. Y tenemos el colibrí matero, que es nuestro caballo insignia, que sacó el freno de oro en los últimos 3 años en Brasil, ¿no? ¿A qué hora piensa que se estará jurando el gran campeón para aquellos que se quieran acercar? Y bueno, a las 4 de la tarde estimamos que se va a jurar el gran campeón y a las 3 la hembra y a las 4 el gran campeón. Muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, gracias. Un gusto, por favor. Bueno, como estamos viendo entonces, recién empieza aquí la jura de caballos criollos, que también verán, tiene su público, se han acercado varios a poder ver la belleza de estos animales y esa elegancia que los caracteriza siempre. Así que con estas imágenes de Fabri Fernández los dejamos.